¿Sabías que una saga que a día de hoy está en pleno auge fue cancelada repentinamente a finales de los 90? Estamos hablando de la archiconocida Dragon Ball. Pues sí, aunque parezca difícil de creer, hoy te explicaremos en tan solo 3.029 caracteres, 3 minutos y poco, los motivos de su cancelación, y algunos datos ocultos que ni los más fanáticos sabían. Mi nombre es Miguel de Fun Collections, y si a ti te fastidió tanto como a nosotros su cancelación allá por los años 90, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar like y compartir con otros acérrimos de la serie. Sin más, comenzamos. Primero, hablemos de la cancelación de Dragon Ball Z. Aunque la serie fue un éxito, en 1997 fue interrumpida tras la saga de Majin Buu. Uno de los principales motivos fue el cansancio de Akira Toriyama. El creador había trabajado sin descanso durante más de una década, y la presión por cumplir plazos lo agotó. Aunque amaba su obra, necesitaba un descanso creativo. Además, aunque el anime seguía siendo popular, los estudios notaron una ligera caída en la audiencia, especialmente después de las sagas de Freezer y Cell. Toei Nemarschen no quería que la serie se volviera repetitiva, por lo que decidieron cerrarla con una conclusión épica, la derrota de Majin Buu. Sin embargo, en 1996, un año antes del final de Dragon Ball Z, se lanzó Dragon Ball GT. Curiosamente, Toriyama no estuvo directamente involucrado en este proyecto, solo aportó ideas y diseños, dejando la historia en manos de Toei. Esto hizo que GT tuviera un estilo diferente, lo que llevó a que no alcanzara la popularidad de sus predecesoras. Otro dato curioso es que en los primeros bocetos, Goku no iba a ser un Saiyajin, ni un guerrero con poderes. Inicialmente, Toriyama quería que fuera más humano, enfrentando sus desafíos con esfuerzo en lugar de habilidades sobrehumanas. Pero decidió añadir el origen alienígena de Goku, lo que terminó definiendo el destino de la serie. Además, Toriyama planeó originalmente que Goku matara a Freezer, pero decidió que Trunks lo eliminara para dar paso a la saga de los androides y Cell. Finalmente, la transformación en Super Saiyajin iba a ser solo un recurso temporal para derrotar a Freezer, sin planes para más evoluciones. Sin embargo, su popularidad llevó a Toriyama a explorar nuevos niveles de poder. Dragon Ball dejó una huella imborrable en la cultura popular, pero detrás de su éxito hay muchos detalles ocultos que la hacen aún más fascinante. Y aunque tuvo una cancelación sorpresiva, su legado sigue más vivo que nunca. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Si te gustó el vídeo y te quedaste con ganas de más, házmelo saber en los comentarios y traeremos al canal un vídeo más extenso donde aportemos muchos más datos curiosos, desconocidos, así como análisis exhaustivos de episodios clave de la serie. Y por supuesto, no dudes en regalarnos un like, compartir, suscribirte a nuestro canal y tener siempre activada la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Hasta el próximo vídeo.